siempre es interesante, ¿no? El volver a Augusta siempre son buenos recuerdos de algunos años, años atrás, y bueno, pues esperemos que vamos a hacer algo bueno y pues cojamos un poquito de confianza. No, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Tiene una historia espectacular. Como ya decía antes, pues el público es muy respetuoso. Es un campo que te prueba en todos los aspectos del juego. Y luego, pues está, al mismo tiempo, es un campo muy difícil, ¿no? Un campo en el que hay veces que a lo mejor pegas un golpe que sientes que ha sido un buen golpe y bueno, la tiras 2 metros a la derecha de la bandera y acabas 25 metros a la derecha de la bandera. Y otra gente la tira 8 metros a la izquierda de la bandera y la dejan a medio metro, ¿no? Entonces es un campo que hay que conocerlo, hay que tener un poquito de suerte aquí y allí. Y sobre todo saber exactamente a qué zonas del green quieres tirar. Cualquier semana, cualquier jugador, todos los que juegan el Masters tienen posibilidades de ganar, porque son todos grandes jugadores. Pero bueno, yo creo que estaría bien, ¿no? que un europeo volviera a ganar ahí. Y si, bueno, si puede ser este año, mejor que mejor. Al final del día nadie juega por mí, yo juego por mí. Y bueno, si a lo mejor juegas con amigos tuyos o gente con la que te llevas bien, pues juegas un poquito más a gusto, pero sinceramente no me importa mucho. He quedado, sí, con Simon Dyson y Paul Casey, creo que vamos a jugar el martes probablemente. No, la familia no viene. Viene, bueno, pues por supuesto mi caddy, Carlos, y luego probablemente vengan un par de amigos a visitarme. Pero nada, tranquilita. Esperemos que las cosas salgan bien y bueno, pues lo podamos pasar lo mejor posible.